Yo, yo, yo. Buenas tardes. Desde Radio Beat. Estamos una tarde más con los mejores DJs de toda la península. Buenas tardes. Buenas, el antimarrano con ese vasito de agüita bien fresquito con su rodaja de limón. Buenas, Marabae. Buenas, Manolaki. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Lo primero, Marabai, ¿cómo fue ese examen? ¿Estás aprobadísimo? ¡Piola! ¡Nah! ¡Increíble! ¡Increíble! Estaba claro. Tan piola como este puleva de fresa. Espacio patrocinado. Joder, por Pulevin. Ojalá me patrocinara puleva, macho. Me hacía pedazos, eh. Tengo un pelo aquí como loco, ¿no? Pelo siesta, que se llama. Ay. Los demás, ¿qué tal? Manolaki, ¿cómo estás? ¿Te puedes decir lo que va a ocurrir mañana, Manolaki? Que te vas a la calle en vez de tragarte 4 horas de mí viendo cuando Resident Evil. Muy feo me parece, pero bueno. Se puede, ¿no? Pues mañana, en riguroso offline, si eres streamer en Granada, estás invitado a venir a ver tremendo combate de boxeo entre Team España y Team Andorra. Ya está offline, claro, hombre. No va a ser esto. Tampoco se puede sacar partido a todo. O sea, vamos a hacer un just chatting offline. Con cerveza y quizá algún que otro cubata. Eso mañana lo hablamos. Con invitados de lujo como Adri Chains. ¡Pum! Bastante buena lista esta, ¿eh? Hip hop, no copyright. Increíble. ¿Has visto los pesajes? Sí, la verdad. Bueno, vi el de Jagger, que es el que más interés tenía por toda la polémica que hubo y tal. Y me partí el culo, de verdad. Es increíble esa persona. Es mi persona favorita. Y ya ves, el virus topicado, ¿eh? El hijo puta. Qué fuerte, tío. Me cae un poco regular, la verdad. O sea, prejuzgando a tope. Pero como muy... No, yo sabía que no iba a llegar porque no sé qué. Y ya, caray, callado como un perro, ¿eh? Como un perro. Qué grande, tío. Qué grande. Qué cabrón. Ahora que el virus este... ojo, ¿eh? Está definido el cabrón. Sigo pensando que Jagger gana. Porque... tiene una potencia. En su locura hay una potencia física fuerte. Pero el virus del hijo puta tiene marcados todos los músculos del cuerpo, el cabrón. Claro, luego dijo, no, sí, yo sabía que al final sí llegaba. Cuando ya vio que el Jagger estaba como muy tranquilo, supongo que salió en plan, esto me huele a trampa, ¿no? Pero vaya, pues nota, porque se joda. De hecho, no sé ni lo que hace ese hombre. Me quedé bastante loco con que había sido jugador de balonmano profesional, en plan, por la cara. ¿Crees que va con los piscineros? No entiendo. No entiendo la jerga. Joder, con esta música me entran ganas de hacer un Italia en Eurovisión, ¿eh? The Shooter Cock. Es que, tío, no. Estoy purísima, ¿eh, Marabai? Estoy purísima. Como si me estuviera hablando en catalán. No me entero. No sé qué me estás contando, tío. Ah, hace las cosas de... juego con mi novia, no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas.
Ese perfil, ¿no? Yo que sé, a mí me parece un poco payaso, pero bueno, tampoco lo conozco. A ver el combate. Yo, a mí el combate que me interesa es el de Jagger, ya os lo digo. Y el de Reven, ¿eh? El de Reven, ojo, ¿eh? Yo quiero ver a Reven. Reven me cae bien, tío. Estuvo hablando un rato. O sea, le preguntaron, el de Reven también lo vi, es verdad. Le preguntan al otro, al Millor, ¿cuál ha sido tu motivación? Pues nada, pues yo es que le quiero ganar a este, porque no sé qué, como haciéndose el chulo, tal. Y el Reven, a ver, pues a mí mi motivación ha sido pues, hacer deporte, estar mejor conmigo mismo, porque lo necesitaba, no sé qué. Creo que algo bonito, que luego no me voy a arrepentir, aunque sea duro, tal, como un mensaje ahí todo bonito. Y luego el otro, sí, a ver, mi objetivo también era hacer deporte, no sé cuánto. Y es como, vete a tomar por el culo, hombre. Sí, Manolaki me traduce, exactamente. Yo en verdad soy el más. Yo es que estoy fuerísima, tío. Es que no me entero de la mitad de las cosas. ¿Queréis hacer apuestas? ¿Queréis que hagamos una porra? Estaba buscando a ver si tenía algo para apuntar, pero lo apunto en el móvil, en el ordenador, porque soy gilipollas. A ver, venga, dadme vuestras opiniones. A ver, el combate de Reven versus el Millón. ¿Quién crees que gana? Maravai dice el Millor, porque no tiene vergüenza ni la ha conocido. El antimarrano dice Reven, porque es buena gente. Yo también digo Reven. Es que a Reven lo he visto motivado, ¿eh? Lo he tenido motivado. Tú vas a Team Españita, yo es que voy a Team Españita también, tío. Jagger, Future y Reven. Es que no sé quiénes son. Yo Future no lo controlo tampoco, pero bueno, me fío de Manolaki. Que se ve que el cabrón se ha mirado hasta todos los entrenamientos, ¿sabes? ¿Future fue el que se lesionó o fue el otro? Bueno, y de Jagger contra Virus. Futuro el de las cabras, compadre, ni puta idea. Es otra. ¿Una expansión del Fortnite o qué? Yo he visto a Reven muy motivado, ¿eh? Muy de entrenando duro, tal. Ojo, ojo con eso. Entonces estamos todos en equipo Jagger. Que una cosa es quién quieres que gane, que quiero que gane Jagger, y otra cosa es quién crees que va a ganar, que creo que va a ganar Jagger. Es que el boxeo en realidad, a ver, que tampoco soy experto, ¿no? Me he visto algún combate típico en Eurosports, bastante guapo. Y es mucho más técnico de lo que parece, ¿eh? O sea que si decís que Reven va bien de técnica, ojo que no le caliente el hocico, ¿eh? Que no tiene por qué ganarle de un KO, ¿sabes? Que si le gana por puntos, sabe defenderte bien y tal. Ojo, ¿eh? Claro, y además el Millor es gilipollas, es que se junta todo. Se junta el hambre con las ganas de comer. Maravai, ¿y tu porra para el combate de Jagger? Que no sé si lo has dicho. Jagger, ¿no? Bien. Luego, cuando crezca y pueda irte de botellón, Jagger también, ¿eh? Es mi consejo. Pero sin abusar. Vale, y la otra vez, Future contra. Es que ni puta idea de ese, ¿eh? Ah, contra Pereira, es verdad, con. Llevamos Team Future, ¿no? Future le saca 20 centímetros y 8 kilos. A ver. Ya.
Hombre, tú eres de... Pero a ver, el antimarrano. A ver. Si eres el antimarrano, ¿cómo vas a ir con alguien que se llama Torete? Si es de la familia también. Un Torete es un marrano con cuernos. Venga, Manola, querido. Mañana nos vemos. Chao, chao. Y Torete de Andorrita, ¿no? ¿Son todos Virus, El Millor y Torete son de Andorra? O sea, el objetivo era hacer Team España contra Team Andorra, ¿no? En realidad. Era la idea, ¿no? Desde un principio. Me parece la mejor idea del mundo, la verdad. Ojalá, ojalá gane España y lo... ¡Rodri! Buenas. Me dice David que grito mucho, porque se está viendo el Resident Evil resubido. Y dice, me lo puse para dormir la siesta y mi conclusión es que gritan mucho. Y dije, ya. Que soy streamer de éxito. David, recordemos que hoy está ya en tierra. Está ya cruzado el muro. Está ya en tierra extranjera. Está en Tarragona. Así que. Ojo, eh. Ojo que. Está ya por ahí. A ver si prontito puede hacer directo y nos cuenta cómo le va la vida y esas cosas. Hola, Scandi. Adri, estamos haciendo apuestas de lo de mañana, del... Bueno, apuestas ninguna, en verdad, no se está apostando nada. De lo de los combates de mañana. Te pregunto, Adri, y Scandi. Reven contra El Millor. ¿Quién gana? Ojalá que Reven, sí. Ojalá que Reven, pero ¿quién crees tú que va a ganar? Reven, ¿no? Estamos todos con Reven. Maravai, no, no miento, Maravai es el único que dice que va a ganar El Millor. Habrá que ver. Vale, Jagger contra Virus. Qué bueno es, qué cabrón es, qué risa, tío. Pero lo que hemos estado hablando antes, el virus este está como muy definido. O sea, se le puede. En una clase de anatomía, te ponen el torso de virus y dices, vale, te se le señalas todos los abdominales de tu cuerpo. Pero el Jagger tiene una potencia que surge de lo puto loco que está. 7 años de rugby, que no es ninguna broma. Y que ha entrenado o no. Bueno, Scandi. Scandi y Adri dice virus. Bueno, hombre, bueno. ¿Y Future contra Torete? Claro, 7 años de rugby, la cabeza como un cencerro. O sea, si no es campeón nacional es porque no quiere. Tal cual. Puta alergia, tío. He salido 2 minutos a por precisamente pastillas para la alergia y ya me quiero morir, ¿sabes? Bueno, pues eso va a ser mañana. Scan dice Torete. Ojo, el resto hemos apostado por Future, ¿eh? Patri, ¿tú qué me dices? Para cerrar la porra. Esto lo mando a Codere y ya veremos si cobramos o no al final del día. El Torete está en Andorra, es lo único que tienes que saber. Yo no sé quién es ninguno de los dos. Así que te voy a apuntar Future. Fíjate lo que te digo. ¿Te parece? Pues ya estamos del tiro. Vale. Pues bueno, a raíz de todo esto, está muy relacionado. Os voy a contar cómo me he ahorrado hoy 1.600 pavos. Tú lo sabes, ¿no, Adri? ¿Cómo me lo he ahorrado? Claro, o sea, entiendo que lo has deducido.
Mi criterio es sobre quién gana un combate de boxeo es dónde tributa, claro. Me la has ahorrado tú, pero es que voy a contar la historia completa. ¿Ahora ser tu propio jefe? No. Todavía no. Todavía no puedo tradear. Mira, resulta que mañana, efectivamente, como hemos comentado antes, Manolac y Adrillo, vamos a ver los combates estos desde aquí, desde mi casa. ¿Qué pasa? Que se me rompió la tele, ¿vale? Yo tengo una tele de 49 pulgadas 4K, que en su momento era la hostia, y era una puta mierda. Pero es tan puta mierda, entre otras cosas, porque se me rompió, ¿vale? O sea, un día la encendí y salen las típicas rayas estas de estática, que salen rayas blancas por todos lados y no puede hacer nada, pues. Pues se me rompió. Y fue en plan, pues se me ha roto la tele. Pues nada, pues me jodo. Y llevo una semana ya en plan, tío, si me compro otra tele ya, que he visto una que está muy guapa, que la paga a plazo, no sé qué. Una Sony Bravia, 1600 pavos. OLED, 4K, HDR, del copón, guapísima, la hostia, de las mejores teles del mundo. ¿Qué pasa? Que claro, 1600 pavos, o sea. Y en Twitch lo que hace es quitarme dinero, pues no, no avanzamos, no avanzamos. Ahora las suscripciones van a valer menos, pues así no me compro la tele en la puta vida. Total, pero yo estaba ya pensando en que me la quería comprar. Y claro, hoy hemos dicho de ir a ver esto, de ver el combate juntos. He dicho, coño, lo vemos en mi casa, que es la única que está sola. Y ya está, y lo vemos aquí. Pero no funciona la tele. He estado a esto, de no hacer directo hoy, y al Corte Inglés, a decirle, mira, por favor, dame tu tele, que me la llevo. ¿Casa sola? Sí, yo vivo solo, desde hace bastante. Ya no, abre. Tú puedes entrar aquí sin que te abra, Mara, Scandi. Te hago copia. Todos los que están en el chat ahora mismo, si usáis el comando ferretero, os hago una copia de la llave. Pues cuando estaba en esa indecisión, le digo a V, le digo, V, por favor, estoy a punto de ir al Corte Inglés a pillarme la tele. Por favor, párame. Y me dice, no, para, si en verdad no la usa. Y a la vez me dijo Adri, Antonio, no, no te compres la tele. Y fue en plan, uf, menos mal, menos mal. Y me sentí una liberación, o sea, no había hecho nada. Pero en mi cabeza ya estaba yendo, ¿sabes? Si me llegan a alentar un poquillo más, en plan, venga, que te recojo. A tomar por culo, ¿eh? Joder, desde estás muy lejos a estas mujeres lejos, no vea, ¿eh? Hay un abismo. Te puede, el autocorrector te puede joder la vida, ¿eh? No hay tele, no hay tele. Pero entonces he dicho, voy a intentar arreglarla. Y si no la arreglo, pues nos dan por culo. Puedes arreglar la tele. Tengo que hacer el efecto de sonido del aplauso, un segundo. Lo repetimos, ¿eh? Esto qué mierda es, un segundo. Ojo al aplauso, ¿eh? Aplauso lento. ¿Hay algo más falto? Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, puedes arreglar la tele. ¿Cómo la he arreglado? Bueno, cosas que pasan. Las cosas se rompen y a veces se arreglan. Oh, gracias, gracias. Se está animando, se está animando. Total, que mi tele ha revivido de forma mágica. Aunque es probable que igual que vino se fue y mañana se joda. Así que no se sabe. Pero de momento funciona. Y ya está, eso es lo que yo quería contar. ¿Queréis hablar de algo más? O nos damos de hostias ya con Lady Dimitrescu. Ha sido el Biomutant. Juego que me parece que no ha salido del todo bien, la verdad. Da penita porque es bonito, pero. ¿Te llegó la raid? ¡No me llegó ninguna raid! ¿Qué pasó? Paquito, me hiciste raid. No me salió el mensaje. Espérate, espérate.
Ahora sí, con tres personas. Le ha costado un poco arrancar. Muchas gracias, tío. Espérate, joder, voy a reaccionar bien. Yo estoy aquí hablando de mis cosas, no sé qué tal. Sí, pues IRPF, tal. ¡Ojo! ¡Ojo! Tremenda raid, muchas gracias. Hola, Psychopath. Ayer, por cierto, me echó la bronca a Psychopath porque decía que yo no le contestaba. Bueno, chicos, aquí está el canal de Paquito Seca. El comando este de la raid funciona a veces sí, a veces no. Pero cuando funciona, pues hacer el favor de meterlo en su canal, le soltáis un follow ahí. Increíble. Me echó la bronca porque decía que estaba yo en directo y no le hablaba. Y no era eso. Era que me dejé el OBS encendido. No detuve la transmisión después de hacer la raid. Y hay como 30 minutos de metraje. De mi cara así. Viendo Twitter. Y menos mal que no hice nada ilegal. Menos mal, doy gracias al Señor cada día de mi vida por no haberla liado. Pero era eso, la verdad. Era que estaba empanado. Era que no cerré. Tenía el OBS abierto, tío. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho, mucho cuidado. Se podía cerrar automáticamente, tío. Sí, menos mal que no hice nada raro, pero luego me metí y tenía el mensaje de Maravai diciéndome, tío, que te lo has dejado abierto. Me llamó incluso por Discord, pero no me funcionaban los dispositivos por lo que sea. Me llegaron todos los mensajes de aviso, me llegaron después. Así que, en fin. A mi amigo le han ganado una semana, a saber lo que hace después de la raid en Zara. ¿Cómo que le han ganado una semana? Ah, baneado. Joder, pues a saber, efectivamente. Qué fuerte, tío. Pero bueno, ya no me vuelvo a pasar, no os preocupéis. Estas son cosas. Es mejor pasarlo ahora que cuando seamos 2000. Así ha quedado en familia, más o menos. El vídeo de YouTube de Resident Evil. Tengo el comando de YouTube. Joder, habría estado guapo, ¿eh? Momento. Habría estado bastante guapo, ¿verdad? Que funcionara el comando que por algún motivo no existe. Aprovecho para poner por aquí el canal de YouTube al que no se ha subido el vídeo de ayer porque efectivamente se está recortando. Y cuando se recorte, se publica. Y nada, ahí vamos a subir toda la historia del juego y todo lo que vayamos haciendo. Sí, Psychopath. Es que tú imagínate. O sea, tú imagínate. Es que. Ya no es que te banen de Twitch, es que te ven la tula. A ver, tampoco me está enfocando la cámara a ningún lado, pero. En fin, es mejor no hablar de cosas que no han pasado porque me pongo nervioso. Así que bueno, si no tenéis nada más que queráis contar, le damos cañita, ¿eh? Es vuestro momento. Claro. La cara de. Esta. O esta. Vale, estoy abriendo el juego. Voy a poner modo. Modo Resident Evil, ¿no? ¿Qué es esto así? Me gusta mucho cómo queda, ¿eh? Y nos vamos. Ay, 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 que casi me cargo mi foco. Tío, qué pila desgracia. Joder, tío. Ay, me cago en la puta. Se me desmonta el setup, chicos. Un segundo, por favor. Uf. ¿Estamos bien ya? Se me ha caído el foco encima de lo que absorbe los ruidos. Y a la vez encima del micro. Vale. Vamos a cerrar el hip hop. Vamos a poner esto por aquí. Lo sabe porque lo ha leído en libros. Obviamente. Obviamente. Vale, vamos a ver cómo estamos de audio. Vamos a darle audio. ¡Uf! Y vamos, ¿no? Ay, voy a cambiar la categoría y esas cosas.
Madre mía, parece que no he hecho directo en mi vida, tío. No sé hacer nada. Resident Evil Village. Vamos a por Dimitrescu. Que te presco. Vale, se escucha bien, estamos bien, se me ve bien. Bueno, se me ve, ¿no? Que no es poco. Vamos a poner esto un poquito más bajito. Vale, vamos al lío. Venga, Scandi, hasta luego. ¿Quieres cargar los datos guardados más recientes? Sí. Vale, pongo en situación. No sé si habéis jugado este juego o lo habéis visto. Hemos hecho, digamos, toda la parte del castillo de... Hemos resuelto todos los puzzles y todas las historias. Y yo creo que vamos ya a lo que viene siendo el jefe. Pero antes no nos podemos hacer botiquines, eso no me gusta. Vamos a comprar uno. Vamos a comprar uno. Gracias por su compra. Vamos a comprar balas de pistola. ¿Qué compras? Es algo que solía. Espero que vuelva. Vale, está bien de audio, ¿no? Sí, lo voy a bajar un pelín incluso. Vale. Sí, la Wikipedia nos enseñó mucho a todos, está claro. 100% la Wikipedia, sí. Sí. Vale, antes de irme, voy a darme una vuelta por estos sitios que están en rojo, que eso es que me he dejado algo, ¿vale? Y luego ya nos vamos por aquí, que es lo que hemos abierto de última. Pero es que está esta señora por aquí tocando los huevos. Y la verdad que me gustaría pillar munición y esas cosas, pero... Pero si no ponen de su parte, pues... Porque ve, aquí se supone que no hemos dejado algo, pero... No sé el qué. Por arriba nada. No. ¿Está aquí la señora? Sí. Va a salir de aquí, ¿verdad? Toda la familia Dimitrescu ha ¿Dónde sido está? extinguida por alguien como tú. Dame en paz, por favor. Es que no sé ni dónde está. ¿Es invisible o algo? Hay un segundo. Se me ha olvidado una cosilla. Tú, tú, tú. Vale. O sea, la escucháis, ¿verdad? Y la escucho muy cerca. Arbusto. Menos mal que está ciega, ¿eh? Toda la Y ahora sí me ve. familia Vete a tomar por sido culo. extinguida por alguien como tú. Vale, bien. Vale, ya está. Yo estoy contento. ¿O no? Hasta luego. Chatarra, hierba. Tenemos para hacernos minas. Tenemos para hacernos esto.
Pues mira, a esta pava le pasa que he matado a toda su hija, la verdad. ¿Qué la pasa? Entonces, está enfadada. Es decir, que su hija son vampiras. O sea, no ha sido 100% culpa mía. Entonces, pues me quiere matar. Pues normal, la verdad. Yo también quiero. ¡Ah! Me cago en la puta de oros. Se me ha caído esto, tío. Luego lo pongo. Se me ha movido el planito seguro, ¿verdad? Escúchame, lo de que son vampiras no. No te vale, no es motivo suficiente. De hecho, no son vampiras, son moscas que al juntarse han conseguido un cuerpo humano. Flipa, ¿sabes? En realidad son moscas, tío. Dime que la tengo que matar con una estaca, por favor. Dame una estaca. ¡Oh! ¡Qué cuchillo más guapo! Joder, encima táctico. Compañero, pero rájale la cara, tío. Mi teoría es que al final, mi personaje es inmortal. Si no, no lo entiendo, ¿eh? Y yo. Y todo eso debajo del vestido, ¿sabes? Nah, estoy muertísimo, ¿eh? No me podéis. Tan grotesca por dentro como por fuera. Con la pistolilla, ¿eh? Dame, dame cosas. Ven aquí, que mando munición de esto. No scope. ¡Pum! Vale, quizá no le tengo que disparar eso, ¿no? No, no, no hace risa, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, Iza! Toma, en la boca. Mierda. Es bastante lenta, señora, menos mal. Tres balas, ¿eh? Nos lo hacemos. ¿Mi hija qué? No es suficiente. Más, más sangre.
Y yo. Tira, tira, tira. Me quedé sin bala. Escúchame, me deja en paz, compañera. Ojo, muere. Pues ya estaría. Oye, a la primera, ¿eh? Chicling. Me han dado un trofeo que se llama Un poco agria. Maldición. Toma. Oye, ¿cómo soy tan bueno, tío? Obviamos el hecho de que me ha clavado antes por fin me largo de aquí. Una cuchilla en todo el pecho, ¿verdad? Frasco sucio. ¿No hay nada más por aquí? Y ya le hemos dado zapatillas, ¿eh? No hemos quedado sin bala de francotirador. Es verdad. Rose. Vale, entiendo que ahora habrá que volver al pueblo. Uf, uf. No quiero que haya otra vez hombre el lobo. Eso es muy pesado. He terminado el objeto que me fue encargado. Llevo a la casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por la ruina y continúa por la aldea. Vale. Vamos a guardar. Joder, qué. Un armario para esconderlo. Chatarra. Vale. Para este necesito una manivela. No, no tengo nada todavía, ¿verdad? A ver, ¿esto lo puedo abrir? En plan, ¿puedo verlo? ¿No lo quieres abrir, Iza? ¿No te apetece? Bueno. Antonio Manuel, me marcho a baloncestear. Venga, tío. Que vaya bien, Adri. Mañana nos vemos. Hasta luego. Adiós, Ari. Vale. Buenas, Mr. Michael 7. ¿Qué tal? Luego el juego se explica por qué es medio inmortal. Sí, me han comentado que se medio explica. Pero vaya, que esto ya pasaba en el 7. Que... O sea, que hace un rato se ha cortado una mano y se la ha pegado. O sea, increíble. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? No, está tan cerrado.
Vale, pues entiendo que es por ahí, porque por aquí no. No, ¿verdad? Por mucho que yo quiera, eso no se va a abrir. Vale. Joder, me ha gustado mucho la zona del castillo, ¿eh? No sé la otra zona cómo será, pero la del castillo me ha parecido bastante guapa. ¿Podemos pescar? Sí, sí que podemos. ¡Oh! ¡Y lo puedes coger! Ah, escucha, escucha, escucha. Vete para acá. Pesca deportiva. Ven aquí. Ven aquí. El frasco tienes que dejarlo en el pueblo. O esa escena, sí. Vale. Bueno, si habéis jugado, en plan, si ya os sabéis la historia y tal. Guay consejillo, en plan, se agradece. Pero intentad de la historia no decirme gran cosa. Vale, por fin. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas. Ah, esta es la vieja. Es la luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria, madre Miranda. ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame. Ah, vale. Guay, gracias, Michael. Sí, entendía que era eso. Que alguien está casi muerto. Pregunta para los sabios. Pues yo estoy casi muerto, la verdad. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene, madre Miranda? Llegas tarde. O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé. Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán. Es el emblema de la Dimitrescu. Puede dejarse ya de acertijos. Quiero encontrar a mi hija. Entiendo que nos tenemos que cargar a las cuatro. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Efectivamente. Un momento. Esto me suena. ¡Espere! Lo primero, coge esto de aquí, Ethan. Llave alada. ¿Vale? El frasco lo puedo limpiar para saber qué es, pero entiendo que con otro objeto, ¿no? O lo puedo meter en el agua. Me partiría el culo como lo pueda meter en el agua, ¿eh? Vale, nunca lo sabremos. Vale. Aquí va la llave alada. No hace falta que me hagan un plano. Vale, y ahora entiendo que vuelvo al pueblo. Que tengo entendido que es como el centro, ¿no? Que a partir de ahí, pues ya va a un sitio, va a otro. Le pasa en la mano, pero no sé cómo. ¿En serio? O sea, yo he intentado interactuar y tal. Moviéndolo por aquí. Pero no. ¿Sopla el mic? No creo. ¿En serio? ¿Me está vacilando, verdad? No, me está vacilando. Como si fuera la Nintendo DS, ¿no? Y el Zelda. O sea, sabía que no tenía sentido. Digo, no he configurado micro ni nada, no va a funcionar. Pero digo, bueno, yo qué sé. Te la colaron, crack. Te la colaron, crack. Esto es. Qué cabrón. Pues ahora voy a matar al pájaro por tu culpa. Hala, ¿estás contento? Qué mamo. Este es el símbolo de Umbrella. Ojo. A ver, si pongo aquí el frasco. No. Este símbolo me suena de algo. No, no tengo nada entonces todavía. Vale.
Foro de ceremonias. Verás tú. Ah, la foto a lo mejor. No, pues no tengo nada más que tú digas. Vale, pues venga, nos vamos. No quiero volver a enfrentarme al hombre del lobo, tío. Son muy pesados. Son muy chapas, ¿eh? Aunque bueno, eso era. Lo mismo ahora sí más fuerte, ¿eh? Que he mejorado la pistola y eso. No me fío, tío. Mira, ¿ves? Ya están ahí. Ven aquí, payaso. ¿Le disparo o no le disparo? Tómalo, a ver. Es que sé que si no voy yo, van a venir ellos. Ven aquí. ¿Qué van a disparar si son hombres lobos? Encima disparan. Ese ya no dispara. Venga, hombre, para tu casa. Uf, vaya lagazo, ¿no? Vale, vamos a abrir ese puente. En verdad, teniendo munición. Illo, 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 illo. Cuchi, 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 que lagazo. Pero bueno. Ay, no puedo, me falta algo. Dios, ¿por qué me peta por aquí el juego, tío? Cuchi, 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 va loco, ¿eh? Nos vamos a ir de aquí. La zona de los FPS. Nada, nada, nos vamos, nos vamos. Oye. Oye. ¿Reacciona o...? ¿Reacciona o...? Escúchame, espérate, que me va el juego a pedales. ¿Qué pasa, tío? Voy a hacer las cosillas, ¿eh? Vale, gracias. He usado la escopeta porque sabía que si no... Vale, me da muchos trozos de metal que de momento son para hacer minas. Pero los vamos a ir guardando, la verdad. Chatarra, bien. El jefe de la rueda se está haciendo mayor. El que le da potencia al ordenador, ¿no? Está cerrado, pero con ganzúa. No. Vale, aquí hay algo que está cerrado. Perfecto. ¿Y por aquí? Por aquí hemos dado la vuelta, ¿no? Vale. Hay que explorar, chicos. Si algo hemos aprendido es que es importante explorar. Sí, así funciona la electricidad, Marabai. No tendrá un examen de física pronto, ¿verdad? Peliculita, ¿eh? Ahí está. Presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices?
Mírelo con detenimiento. Es un feto, ¿verdad? Cabeza. ¿Qué pasa, cabeza? No lo tires, coño. Parece que ese frasco contiene su cabeza. No. Rose está... ¡Ni una palabra más! ¡Es imposible! ¡No puede ser! La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Compañero, has muerto 7.000 millones de veces, ¿eh? Al lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Sí, ahora os hago un resumen. Y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. Pero ¿tiene una idea mejor? Usted decide. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Si me estás mintiendo, te arrepentirás. Puto payaso. ¿Y yo? Que es el único que me está medio ayudando, tío. Tranquilo. Joder. Exactamente. Ese es el lore. Entonces se entiende que tu hija es importante de alguna manera. Porque es hija tuya, que por lo visto eres inmortal. Y de... ¿Cómo se llama la... la novia, tío? Bueno, y de tu mujer, que en el anterior juego la pasó regular. Entonces hay aquí cosas raras que no se sabe exactamente. Pero de momento de este juego no sabemos gran cosa. Sabemos que se han llevado a tu hija. Tu mujer está a priori muerta. Yo no me lo creo que esté muerta. Y nada. Y vamos de un lado para otro. Estamos en un pueblo en el que de repente hay hombres lobos y cosas chungas. Y hay una especie de Lady Miranda, que es como la que cuidaba del pueblo, pero ya no cuida del pueblo, por lo que sé. Bueno, que los ciudadanos que querían que cuidaba del pueblo. Pero tampoco me lo creo. Vale, y esta es la zona del principio. Amigo, vale, vale. Vale. Mira, tenemos una ganzúa. Vamos a abrir esto de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Munición de escopeta. Gracias. Vale, me gustaría explorar una mejita. Ah, pero pone que me quedan más cosas, tío. Uf. Eso está abierto. Esto no se puede abrir. Aquí no hay nada. Aquí hay una nota. Esto ya lo leímos. Estos son velas. Pues tío, pues aquí no hay más nada. A mí no me cuenta historias que no hay más nada. Nada por arriba. Vale, bien, paso. Nos vamos. Vale. Esto es llave con insignia. Vale, ahora podemos abrir eso. Pero no podemos porque está esto cerrado. Y podemos volver aquí. Me pregunto, Io.
Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. A ver si podemos volver a esa zona. ¿Ya dejaste el frasco? No. Me han dicho que tiene la cabeza de mi hija. Ole. Pero no lo hemos dejado todavía en ninguna parte. Coño. Vale, antes de meterme por aquí. Ah, ¿dónde está la tienda? Vale. Ay, por aquí no puedo pasar. Ocho. Vale, y de hecho voy a mirar la tienda, que no he visto nada de la tienda. Ay, Dios mío, que le está costando al hámster. Venga, venga. Joder, no le quiero bajar los gráficos al juego, tío. Pero le está costando, ¿eh? Bienvenido. A ver, ¿qué me vende esto? Bombas de tubo, medicamento, espacio adicional, balas, mina. Esto es para el rifle, mirilla con zoom. Vale, de momento. Y yo, un segundo, ¿eh? Voy a hacer cosas de informático a ver si consigo que vaya un poco mejor. Voy a cerrar eso. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y esto. Y os chupar así de Neville y mi Kevin. Las cosas de informático, cierra Google, tal cual, es justo lo que acabo de hacer. En la casa de atrás, en esa de allí. Es que por allí no puedo ir todavía. Por allí no puedo ir. Porque necesito la llave con cuatro. Con cuatro alas de estas. O aquí. Ah, aquí, vale. Vale, bueno, pero queda igual. Que se podía haber hecho en otro momento, ¿no? Oh, ojo. Vale. Guay, gracias. Bueno, ya de cara al futuro sabemos que va. Vamos a ensamblar a nuestra hija, ¿no? Básicamente. Vale, ruta. Ruta. Estamos aquí. Pues como no vayamos por aquí ya estuvimos, ¿verdad? Esta es la zona del castillo. Más peces, tío. O sea, tengo pescado aquí. Ingrediente para recetas con pescado. Oh. Es justo lo que vamos a hacer, ¿eh? La vamos a ensamblar. ¿Tú sabes los Power Rangers cuando se juntan cuatro y montan un Super Power Ranger? Pues igual. ¡Cabeza! ¡Brazos! ¡Piernas! ¡Torso! Ya estamos con la peste de vino. Exodia, sí. Efectivamente, tal cual. Y ganamos la partida, automáticamente. Madre mía, esa referencia no la va a entender ni Dios, ¿eh? Oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no he vuelto por la mañana, voy a casa de Luisa tú sola.
Papá. El agujero en los establos, ¿vale? Llegar en todo, ¿eh? ¿Eso qué? Vale, es para venderlo, ¿no? Siempre hay cosas en el váter, ¿eh? Increíble. Vale. Vale. ¿Puedes quitar esto de en medio, compañero? ¡Ole! ¡Ole! Tira, hombre. ¿Qué pone? ¿Pollo? Por algún motivo me lo marca en el mapa, un pollo. Esto debe de poder moverse de alguna forma. ¡Con el poder de la familia! Vale, sigamos el cable. Pero antes de eso... Vamos a ver por aquí... Ese clip es bestial, ¿cuál, cuál? Mira por la ventana. 07, 04, 0704. Oh, vale, me hace falta más. 07, 04. ¿Ve algún otro número? Ah, el de Rocket League, de verdad. 0704. Ah, y en la foto ponía otro número, ¿no? No, me lo invento. ¡Coño! Cago en tu puta madre, oye. Ven aquí. Colega, qué susto. Qué susto, tío. Vale, 08. 07, 04, 08. Joder, colega. ¡Ojo! ¡Otra pipa! ¿Y eso qué? ¡Oh! ¡La manivela! Me ha hecho más ilusión la manivela que la pipa. Vale, a ver. ¿Puedo ver mi arma a ver cuál es más guay? De alguna manera. Objetos clave, tesoro. Una Lemmy. Y esta la otra y esta. Pistola automática. Uf. Bueno, luego vamos al chaterrero, iba a decir, ¿sabes? Al duque. Y vemos cuál es mejor. De momento vamos a ir con nuestra fiable Lemmy. Que no ha traído hasta aquí. Vale, y ahora tenemos la manivela. Que eso para el pozo, por ejemplo, aquel.
No se muere, Me cago en Dios. La verdad es que tendrían que tener ellos más miedo de mí que yo de ellos, ¿eh? Soy una puta máquina de matar. Ethan. Ethan. Sí, totalmente, ¿eh? Tengo más precisión que... Necesito algún tipo de objeto. Sí, claro. Sí, sí lo tengo. Sí lo he cogido. Ah, o no. O no es para esto. Qué putada. Para el puente a lo mejor, ¿eh? Para el puente puede ser que sí. Vamos a ir para el puente. Y ya comparamos las pipas. Antes de hacer aquello. No tenemos prisa, chicos. La vida de nuestra hija no está en juego. No pasa nada. ¿Aquí hemos investigado? No. Estas cañerías son muy complejas, ciertamente. Aunque me da miedo volver a la zona del puente porque ahí los FPS han caído como... Claro. ¿Cómo qué? Como, no sé. Vale, a ver. Esta tiene potencia... Potencia 2. O sea, tiene 2, 1, 1, 2. Y esta tiene... Puta mierda. O sea, que es mejor la mía. Claro, pero la mía tiene compensado de retroceso y cargador de no sé qué. Es que me gusta mi pipa, le he cogido cariño. 140... Hombre, esta hace más daño, ¿eh? Vamos a ir con esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Un momento, por favor. Tener hambre. Gracias por su patrocinio. Y este acceso rápido arriba. A ver. Ojo, está guapa, ¿eh? Ojo, está guapa, ¿eh? Vale, vamos a volver a la zona aquella. Aparte. Aporta o aparta. Vale, ¿funcionará? No. F. ¿Y por qué tengo solo 7 balas de esta? ¡Ah! Que no es el mismo tipo de pistola de munición. ¿Qué me estás contando? ¡Qué timo! Pues si es una pistola igual. Ah, no, puede ser porque esta está cargada. Y esta no, ¿no? Vale, vale, sí, creo que usan las mismas municiones. Solo que están las dos cargadas y claro. ¿No, no la puedes cargar? Bueno, pues nada. No puedo pasar por aquí.
Ah, es para esto la manivela. ¿En serio? Sí, estás tú que haces eso con los cojones, ¿sabes? Vale, pues nada. Y que antes también cabía, pero bueno. Tira, Ethan, tira. Ni caso. ¿El David cuándo va a estar? Un momento. Vamos a probar la nueva pipa y te lo digo. Soy buenísimo, ¿eh? No me gusta esta pistola, ¿eh? Me gusta mi Lemmy, tío. Me gusta mi Lemmy, ya está. Pues va a estar, pues no sabemos. Si es que ha llegado hoy a Tarragona. Entonces, en principio, pues esta semana dudo mucho que pueda hacer directo. Pero a ver si para la que viene. Pero no se sabe, no se sabe, tío. ¿Qué hago con las pistolas, tío? Le di una oportunidad a esta. Le di una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad, venga. Vamos a crear munición. ¡Coño! ¿Qué es eso? Oye, me cago en tus muertos. Ingredientes, llévaselo al duque. Cuchillo el cerdo. ¿Qué hostia me ha pimplado? Ah, y ahora hemos abierto esto. Vale. Me parece bien. Hijo de puta, tío. Nada por aquí, nada por allá. Vale. Se ha venido aquí a beber sangre, tío. Qué cochino. Munición de pistola, gracias. Parece que tengo muchos caminos, pero en realidad no. En realidad solo tengo uno. Por aquí he venido. Vale, y esta es la zona del principio otra vez. Mucho hombre lobo veo yo, ¿eh? Cerrado por fuera, en todo caso, porque yo estoy dentro, pero bueno. Te entendí. Y vamos a tener que pasar por ahí, tío. A tu puta casa. Oye, que os ha explotado una granada encima. ¿Qué me estás contando? Venga, me la vais a entrenar. ¿A entrenar el qué? ¿Qué vas a entrenar, tío? ¿El cuerpo o la mente? El basket. Muy bien, tío. Dale caña. Hasta luego. Vale. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Escúchame.
Para las 8 y pico estaré, pues no lo sé. Más o menos para esa hora acabaré. Oye, hijo puta, ¿no? A ver si te disparo aquí en el pie. Oye. Y yo. Me cago en ti un poco, ¿no? Oye. ¿Te mueres o hacemos una rifa, hermano? Dir, colega. O hacemos una rifa. Ya es que me he puesto tan nervioso. Ay, vale, a ver. Está la cosa chunga. Está la cosa chunga. Vale, hemos abierto esto. Espero que haya algo bueno aquí, la verdad. Más dinero. Manivela de pozos. Gracias. Gracias. Que ahora no habrá una puta mierda en los pozos. Esa hay otra, pero bueno. Y al pollo este no sé por qué lo tengo que matar, pero lo tengo que matar. Lo siento, pollo, hijo. Tú, no huyas. No me hagas sacar la pipa, por favor. Y yo me estoy dando toda la lástima, ¿eh? Vale, no sé si deberíamos volver a ver, a hablar con el hombre este, ¿eh? Vale, vamos a abrir esto primero. Está cerrada por dentro, vale. Por arriba, ¿no? Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Vale, me gusta esta pistola, ¿eh? Oh, gracias. La llave alada es solo una de las piezas. Se necesitan tres piezas más para completar la llave. Oh. Se ha combinado con la llave alada. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué lindo! Debería hablar con el duque. Uy, se me ha activado OK Google. No, nada, nada. Déjate, déjate. ¿Vale? Sí, deberíamos hablar con el duque, la verdad. Antes de nada. Aunque tengo la manivela para pozo. No, voy a con el duque, voy a guardar. Céntrate, Antonio, céntrate. Ay, Dios mío, los FPS. Ay, Dios mío.
¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay 4 en total. Ya tiene uno. Y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Joder, tío. Me da coraje. ¿Jerarcas? ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven 4 jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrílocua Donna Beneviento. Vaya que vamos, ¿eh? Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es Moró, un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Ah. Arma explosiva. ¡Ojo! Vale, gracias por el mapa. Si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los 4 frascos. Le haré un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. Dios, me está rayando, ¿eh? Me está rayando el juego. ¿Quiere ir bien, por favor? Gracias. Si solo quiere mirar, no. Oh, sí, claro que sí. Encuentre ingredientes. La cocina del duque. Tráigamelos. Qué bueno. Nos podríamos hacer casi esto. Esto lo podríamos hacer. Y esto lo podemos hacer. Vale, no lo vamos a hacer todavía. Porque quiero hacer la permanente. Es la prioridad absoluta. Y tú dame balas, por favor. Amigo mío. Se cena, sí. Se cena. A ver, te vendo esto. Esto. Coño. Esto. Esto. Esto no te lo voy a vender. Ojo, que nos hemos forrado, ¿eh? Hermosa, incluso muerta. Esa cintura, sí. Mejoramos la capacidad de esto. ¿Qué? No importa, todo listo. Vale. Que tenga una gran aventura. Vale, el caso es que ahora podemos ir por ahí o por ahí. Pero antes de eso, vamos a coger estas cosas, ¿no? Y vamos a ver lo del pozo, en fin. No ando muchas cosas, ¿eh? Hoy me parece que va a ser rollo investigar la aldea, sacar las cositas. Vamos a ver lo de los pozos. Por favor, que me vaya bien el juego, por favor. Manivela de pozos. Dale, caña.
Ah, qué bueno. Eso lo puedo combinar con esto. Y tengo una cabrilla. Me. Me llevo la manivela, ¿no? Sí, bueno. Y algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Vale, ¿dónde estaban los otros pozos? Ese está hecho. Ahí hay otro, correcto. Correcto. ¿Cómo se llega a ese pozo? Desde arriba. Hostia, ¿por aquí, aquí hemos entrado? No. Joder, ¿Navidad o qué? Osito de peluche, ¿vale? Vivianita. Vale. Y yo. Triunfada, ¿eh? Cuando se muere en el alma. Vale, vamos a intentar ir hacia allí. Por la iglesia. Correcto, por aquí. Por aquí. Pues es que hay aquí por aquí un hombre lobo, ¿eh? Coño. Ah, no. Ni eso, son gárgolas. Perfecto. Oye. No me cuentes película, ¿eh? No quiero gastar balas con los pringados estos. Joder, anda, que si diera alguna, ¿eh? Tira, hombre. Joder, ya puede haber algo bueno aquí, ¿eh? Oh, mira, otro bicho. Vamos por él, ¿eh? Lo siento, amigo. No, lo siento. Pero es que necesito tu carne, tío. ¿Te muere o...? No tengo prisa, ¿eh? Carne de calidad. Nice. Se cena. Eso sí que se cena. Granada de tubo. Vale. Me sirve. Collar de Luisa. Vale, claro, aquí no podemos volver. Claro. Pues se derrumbó. Y yo, qué guay, estamos teniendo un montón de cosas, ¿eh? ¡Oh! ¡Oye!
Y ya me van a dar un lanzacohetes, puede ser. Como más despacio. ¿No te crees que tengo muchísimo espacio, eh? Bien, Ethan. Buen parkour, hijo. Vale, vamos a seguir pillando cosas. ¿Para dónde vamos ahora? Eso lo tenemos, eso lo tenemos. Me interesa esto, la verdad. Y esto. Así que vamos a bajar esta calle. Tenemos que ir fuertes, que luego llegamos a un sitio nuevo y nos dan zapatillas, ¿eh? Vale, hemos abierto esto, ¿verdad? Este atajo. Perfecto. ¿Aquí qué pone? Candado, vale, eso no lo podemos abrir. Ah, sí que podemos. Vale. Vale, quiero entrar en esta casa. Aunque por ahí está como cerrada, vamos a dar la vuelta. Vale, me encanta este juego, ¿eh? O sea, me está flipando. Ya me tiene dentro. Cerrado debido a la desaparición del inquilino. Ajá. El inquilino está dentro, ¿verdad? Esperándome. A quien corresponda, debido a la larga ausencia del luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya sabe dónde estoy. García Josef Simón, jardinero de Beneviento. Vale. Pues como no tenemos esta llave, nos dan por el culo. Nos dan por el culo. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Jardinero de Beneviento, pues para allá que vamos, ¿eh? Madre mía, qué contento se va a poner el duque, tío. Le llevamos de todo. Vale, pero antes quiero ir a este sitio. ¿Cómo se llega a ese sitio? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cómo se llega a ese sitio? Por aquí. Por el tejado. ¿Me puedo tirar en tirolina? Ah, no, si esto es un cable de drone. O sea, podría, pero no creo yo que sea lo mejor. Vale, como no sea por aquí. No, no sé cómo se llega ahí. ¿Me cachis? ¿Me cachis? Vale, si tengo que volver al duque, venís por aquí. Vale, por aquí algo que quede. No, no. Aquí por ahí queda algo, pero me da igual. Vale, esta zona yo creo que la tenemos bastante explorada, ¿eh? Vamos a ver si de paso podemos cocinarnos algo rico, rico. Bien, aguantan los FPS, perfecto. Hola, compañero. Tengo carne de calidad. Vale, necesitamos carne de bestia, tío. Para hacer esto. Esto sería bueno, ¿eh? Vale, y te vamos a comprar el espacio para el inventario. Uno de mis artículos más populares. Ya imagino, ¿eh? Hasta pronto. Hasta luego. A mí me cae bien el duque, la verdad. No creo que haya hecho nada que tú digas... Oye, llave de cuatro alas.
Pero no es un cuervo, vale. O sea, joder. Vale, que tenemos que ir para acá. A lo que me quieras decir. Vale, antes de nada. Claro, no puedo llegar a esta zona. Vale, pues nada, pues sí, pues nos queda solo ir por aquí, ¿eh? ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Zona nueva. Yo creo que estamos más o menos bien, ¿eh? Bueno, de esto no tenemos mucha munición. Vale, esto ya da mal rollito, ¿ves? Uf, izquierda, derecha. Por aquí. Vale. Aviso spoiler. Nos van a perseguir y vamos a tener que hacer así para volver aquí. Ya veré. Vamos a tener que hacer la envolvente a un bicharraco. Y yo qué mal rollo, ¿no? Esto es súper seguro. Apenas se va a romper justo antes de llegar. Corre, Ethan. Vale, bien. Ethan. Coño, qué susto. ¿Qué? ¿Mía? Mía, se llama la novia. Ethan, ven. Tengo algo que decirte. Sabes que es mentira, compañera. ¿Qué está pasando? Es una alucinación, ¿eh? Uf, con la niebla esta zona, tío. Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué es lo que intento hacer? Invocar a Exodia. Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. No puede ser real. Beneviento, del 87 al 96. O sea, con 9 años murió. Liberada de la atadura de la carne. Ahora ella puede andar por el Valle de la Muerte. ¿Vale? ¿Son visiones? Tiene pinta, dicen, hijo. A ver, si pasa la foto por aquí. Habría sido muy gracioso que hubiera salido un gato, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Vale. Madre mía, cómo se ve este juego, tío. Y yo, ¿dónde vas, la cascada, loco?
Qué guapo, tío. Casa de Beneviento. Eso es lo que dice la chica del tiempo. Dice, no salgáis esta tarde por la calle, que viene viento. Bueno, vamos para adentro, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Ya estamos con las casas antiguas, tío. Prefiero el castillo, me da menos mal rollo. Pero las casas así, rollo antigua y tal. Uf. Un padre nuestro y a seguir, sí, y para adelante. Perfecto, ¿qué por aquí? Vale, un dibujito de una planta. Y las muñecas estas, tío. No sé muy bien para dónde estoy yendo, ¿eh? Solo sé que tengo miedo. Si nos dejamos algo ya volveremos, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir el flow de la historia. Alcaloides de plantas de montaña. Mi libro favorito. Oliver Roja. Estamos en la casa de Beneviento. Alias la niña pequeña, parece. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la tefejación? Ojo, concierto del Mago de Oz. ¡Oh! Ya está, ya lo tenemos. No iba a ser tan fácil, está claro. Y mi arma. No me jodas. Esta es tu arma ahora, Izo. Llave de plata, ¿vale?
Vale, ¿no quieres llevarte el brazo, compañero? Hostia, es mi mujer. Es una muñeca de mía. Yo no entiendo qué mal rollo. Vale. Haces bien, Iza. No metas las manos ahí, que luego te lleva un disgusto. Nada. ¿Vale? Y ahora estamos desmontando, colega. Esta pierna no quiere desmontarla, por lo que sea. Vale, pues nada, a ver, investiguemos. Piano. Oh, guardar, gracias. ¿Qué significa DXD? ¿Regular o qué? Regulinche. Vale, esto es un código que no tenemos, obviamente. Bueno, pero la obra del barril, sabes que echarle rato. Y al final la completa. Pero sí, parecía complicado, la verdad. Esto es como la tercera del Resident Evil 7. Ya, bueno, siempre tienes la opción de no hacer esa obra y ya está. Y pasar a otra cosa. Ya, sí, lo sé. Vale, a ver. Y yo me han quitado todo, ¿eh? Porque el anillo aquí no, ¿verdad? Esto es lo que se veía en la. Esto es lo que se veía en la llave, ¿verdad? O sea, en los ojos, esto. Aquí. Los tres ojos cerrados. Y ok, ¿no? Pues muy bien. Vale, y el ojo se ve un cuervo. Le puedo dar la vuelta al ojo. Un cuervo, vale. Un cuervo con la ala abierta. Este. Vale, y nos falta la última pieza. Las vendas, correcto. No las puedo romper. Y no puedo todavía, ¿no? Tengo una llave, una palometa. Una palometa escondida en la pierna me resulta muy familiar. ¿Por qué te resulta familiar? Compañero Izo.
Aquí tienes esto, pero aquí no puedo usar yo la palometa, por ejemplo. ¿Será para el reloj? Ay, Dios mío. Vale, a ver por aquí, que aquí esto lo hemos visto poco, lo hemos mirado poco. No sé qué, no sé cuánto. No sé qué. Ah, lava el anillo. Anillo de bodas, estaba claro, ¿no? Yo creo. ¿Se lo puedo poner? De vuelta. Ah, 05 29 11. Vale, que eso va a ser esto de aquí. 05 29 11. Ole. No me gusta ir desarmado, la verdad. Un recuerdo de mi tiempo con Ethan, aunque creo que ya no funciona. Hostia, lo he hecho de coña esto, ¿eh? Nos vamos a tener que esconder, ¿verdad? Más de una vez. Joder, no me gusta eso, ¿eh? Vale, compañera, pero no hay nada aquí. ¿Qué hace esto aquí? Algo falla, sí, algo falla. Vale, ya sé que me tengo que fijar. Vale, uf, todo complicado, ¿no? A ver, este va aquí. Y este va aquí. ¿No? ¿O este va aquí? Este va aquí. Vale. Vale, perfecto, ¿verdad? Por las muescas, ¿no? Por los rayos. Yes. Joder, sutil, ¿eh? Susto. Coño. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Qué bueno. Abre la boca, mía hija. Ya me enteraré, mía, ya me enteraré. Y después vamos a tener una conversación tuya. Vale, sigo sin tener nada para romper las vendas, ¿verdad? Mm.
tiene ping. A ver, hay mil cosas. Otra cosa es que Ethan la quiera coger, ¿vale? Pero... está cerrado, esto lo hemos hecho. Ethan, pon de tu parte. Bueno, vamos a seguir viendo si hay algo por aquí, pero no tiene ping, ¿eh? No tiene ping. Ay, Dios mío. Vale, sí, hay cosas. Tío, qué mal rollo, loco. Había una figura al final, no la he visto. Menos mal. Vale, las tengo que ordenar. ¿En base a qué? El mejor amigo de Rose, el monete. A Rose le encanta este cuento. Vale. El mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante para nosotros. Entiendo que es Rose. Un regalo de boda de la abuela y prueba del amor eterno de Iza. Vale. ¿Vale? ¿Un pozo? ¡Uf! Vale. Qué mal rollo de sitio, joder. Perfecto. Increíble, mucho mejor. Le tengo miedo a las muñecas, ¿eh? Mi madre se ríe de mí. Pero las muñecas estas de porcelana... no me molan nada. Me llevo esto, compañera. Es que es horrible, ¿verdad? Es que... no sé, tío. ¡Ay! Me cago en sus muertos. No pasa nada. Ah, vamos a abrir el pecho. Y va a tener una ametralladora. Y va a ser todo mucho mejor. Vale, la pieza que nos faltaba. Molaría que hubiera una mano de estas colgando, que estuviera haciendo así. Vale. Tengo pregunta. ¿Voy por el camino aquel? ¿O voy a esto? No sé qué hacer. Sí, ¿verdad? Creo que voy a abrir primero aquello. Tienen pinta de no ser por allí. Entonces, vamos a ver qué. Si se puede abrir, que no lo sé. Pero entiendo que con las tijeras se podrá. Vale.
Me va a llamar por teléfono ahora mismo. Tío, esto. Uf. Susto. Vale. Ahora vendremos por aquí, ¿no? Me estás diciendo. Ah, vale. Y ahora esto conecta con esto. Vale, perfecto. Gracias. Un saludo, crack. ¿No está bien? ¿Cómo que no? Este está bien seguro. Ah, vale, que era para otro lado el cuerpo. Ok. ¡Uf! Allá vamos, ¿eh? Estamos juntos en esto, chicos. Vale, el pozo que hemos visto en la grabación. La cuna moviendo si no da mal rollo ni nada. Vamos, ¿eh? ¿Quién dijo miedo? Llave del panel eléctrico. Ah, vale, pues para arriba. ¿No han cerrado? Y yo, qué mal rollo y qué penita. En ese orden. Esto es una placenta. Es lo que quiere simbolizar. Tiene pinta, ¿verdad? ¡Me cago en la puta! Lanzamos la envolvente por aquí, ¿eh? No veo nada, tío. Mejor no verlo, ¿verdad? Oh, no. Joder, estaría guapo saber dónde coño estoy, ¿verdad? Vale. Corre. Y yo. Vete para tu casa, niña.
Y yo, qué mal rollo, ¿no, colega? Uf, venga, vámonos, vámonos. O dame una pistola, por favor. Vale, venga, vámonos tranquilamente. Todo va a salir bien a partir de ahora. Hostia. No me gustan los juegos de esconderse, tío. Vale, tenemos que ir por aquí. Clum, 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 clum. Y llegar aquí. ¿Seremos capaces? Pues... pues ya veremos. Qué puto estrés. ¡Ay, cojones, hijo de puta! ¡Quita, coño! Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía, me cago en su puta madre. ¡Cierra! Apaga la linterna, Ethan, hijo. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Hijo de puta! Es que sabía, pero es que además salió como en plan... ¡Es que estoy! ¡Uf! Perdón, perdón. Me cago en la puta el niñota de los cojones. Tiene más cabeza que el niño Gavia, loco. Salgo ahora, he hecho correr. Está triste porque no nos ha encontrado. Y yo, se me va a salir el corazón por el culo. Ah, oh, mira, me podía haber escondido aquí debajo también. Es muy turbio, tío. Iba dejando sangre por todos lados. Porque no es un bebé, en realidad es un feto, prácticamente. Lo que no sé si podré esquivarlo de alguna manera, porque... hijo de puta. A ver, vamos a ver el recorrido de nada. Aquí a la derecha, ¿vale? Ah, no. Pues no, a la derecha. Mierda, cambio de estrategia entonces. Vale, hay que dar toda la vuelta. Vale, aquí no debería estar, porque esta zona de guardado, si está aquí, es de ser un hijo de puta. Guarda, Ethan, guarda, hijo, guarda. ¡Ay, válgame el señor! Vale, ahora si podemos nos metemos a la izquierda, ¿vale? Giramos y a la izquierda, que ahí había para esconderse, creo. Lo voy a comprobar antes de nada, porque luego va a salir... ah, no.
Vale, corre, Ethan, por tu muerto. ¡Dale, dale, dale! Me cago en 10. ¡Que viene el niño! ¡Que viene el niño! ¡Que viene el niño de Belén! ¡Que viene el niño! ¡Que viene el niño! ¡Papa! ¡Ha dicho papa! ¡Uy, Dios! Buah, me ha agotado más este rato de juego que todos los rato anterior, es increíble. ¡Dame mi pistola, coño! ¿Te ríes, niña de mierda? Totalmente. Papá, dame 5 euros. No te vayas. No puedo permitirlo. ¡Aún con vida, eh! ¡Basta de encontrarme! ¡Antes de que mis amigos se maten! ¡Tic-tac! Tu vida está en juego. ¡Espera! ¡Encuéntrame! Pues vale. ¿Dónde está la puta niña, tío? Ah, mira. Ethan, colega, eres tonto. Dale una patada, colega. Perfecto, increíble. Gracias por ese armario. ¿Dónde está, niña de mierda? Chica manzana. ¡Te encontré! Y como es un videojuego, habrá que hacerlo una tercera vez. No, hombre, no, mi hija no. Mi hija no es una puta loca que tiene poderes psíquicos, ¿sabes? ¿Cerrar arriba otra vez? Yo qué mal rollo, colega, qué mal lo estoy pasando. Dejadme en paz, por favor. Ven aquí, hija de puta. Jamás conseguirás salir de aquí. Dale, dale otro, dale otro. ¿Pero qué crees que estás haciendo? Hostia. ¿Se acabó? Mía. Vale, y ahora podemos hacer la llave, Zeto. ¿Qué
Vale. Tengo que salir de aquí. La llave feto y se combina con la otra. ¿Ella está detrás de todo esto? Y van dos. Vale. Vale, nos vamos echando hostias, ¿no? ¿O qué? Porque aquí parece que ya está todo. Vale, pues de puta madre. Entonces podemos guardar después de haber conseguido esto. La cosa es... Había un sitio. O sea, había una nota. ¿O están las notas? Notas. Debido a la larga ausencia de Luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya sabe dónde estoy. Joseph Simón, jardinero de Beneviento. Yo quiero esa llave. No sé si me explico. Entonces... Voy a entrar, para lo que es otra vez. ¿Puedo entrar? Aunque pone que ya está todo hecho, tío. Pero bueno, la voy a investigar un momento. Por si lo que sea. Pero no parece, ¿no? No parece, ¿no? Mal rollo de muñecas, joder. Jardinero de Beneviento. Y por aquí no hay nada más. Y objetos clave nuevo que tenga. No tiene ping, ¿no? Bueno, vámonos. Si no, ya vendremos. O quizá ahora a la vuelta, que este último tramo lo hemos tenido ahí como con alucinaciones y no sé qué. Dicen, hijo, dale la linternilla. Uf, joder, qué mal rato, chaval. Sephiroth. Con este juego se me vienen canciones random a la cabeza, ¿eh? Sephiroth. Sephiroth. El pájaro no tiene culpa de nada, pero... Nah, no sé. Ah, falta como una parte de la placa, ¿no? Pero no tengo nada para poner, oh... Tesoro de Beneviento. Qué putada, ¿y cómo hago eso, tío? Porque no puedo poner otra cosa, ¿no? No puedo poner la muñeca. Bah, pues nada. Joder, me da la sensación de que me estoy dejando cosas, tío. ¡Buu! ¡Hola, luz!
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ninguna broma, que ha sido el capítulo que más me ha asustado, ¿eh? Vale, aquí va a estar el jardinero, ¿verdad? ¡Hola! Vale, tampoco es tanto. Bien, bien, bien. Le hemos dado cañita un rato. Yo creo que llevamos como dos... Quita, déjame en paz. Déjame en paz. ¡Ay! ¡Coño! Tomar por culo. Escúchame, ¿que sois mortal vosotros o qué? Me está sonando por detrás. ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo me conozco este juego? Escúchame, sois muchos, ¿no? ¿Qué digo? ¿El otro lo has visto resubido, Luz? Venga, pela navaja, fiera. Vale. Tengo que subir el segundo. Este es el tercero, en verdad. El segundo que lo estaba editando porque... ayer hice una raid. Y después de la raid no corté el directo. Y me quedé un rato mirando al infinito. Entonces, en cuanto eso esté tal, lo publicaré. Pero... uf, me está molando mucho el juego, ¿eh? Está muy, muy guay. Bueno, ahora mismo no te va a comer ningún spoiler, en verdad, así que... si quieres ver hasta que acabemos, que va a ser llegar a un sitio y... ¡oh! ¿Qué me estás contando? Tenía que haber entrado antes a la casa, ¿verdad? Y cargármelos con esto. Bola, sol y luna. Vale. Yo cojo cosas, pero no sé ni lo que estoy cogiendo, la mitad de las veces. Tú tienes polía bien. Joder, pues yo no me he tragado ninguno, la verdad, de este. Me parece un milagro, en realidad. ¡Coño! Ven aquí. De puta. Qué susto, colega. Vale, vamos a ver si está por fin la casa del jardinero, joder. Proyectiles explosivos. Llave del luthier, gracias. Vale, vamos a guardar aquí, pero vamos a dejarlo en el siguiente punto. 10 de noviembre, la señorita Donna ha pasado a ser la hija adoptiva de Madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Desde que era una niña, siempre se ha avergonzado frente a otros niños, debido a su cicatriz de su cara. Después de que sus padres muriesen, se cerró a los demás y solo habló con Angie, la muñeca que su padre le hizo. Siempre estará agradecida por la infinita compasión de Madre Miranda. 27 de noviembre, la señorita Donna parece contenta. Puede que eso sea mi imaginación, pero juraría que su muñeca Angie parece más real que antes. Sí, 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 ya te digo yo que sí. Hoy vino a verme al jardín y me habló otra vez de Angie. La conversación fue de lo más normal. Mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de Madre Miranda. 29 de noviembre, la señorita Donna me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que las plantara en el jardín. Las planté enfrente de la tumba de la señorita Claudia. No sé si era por el polen de las flores, pero empecé a marearme un poco. Esa noche, como si fuera un sueño, vi a mi difunta esposa. Se lo dije a Donna y parecía estar muy interesada. Me dijo que fuera mañana a verla, a su casa, y que si lo hacía, podía volver a ver a mi familia. No sé bien a qué se refería, pero es tan agradable conversar con ella. Vale. Sí, lo de la máquina de escribir le da el toque, ¿eh? Está guay. Está muy, muy guay.
Foto de un extraño pájaro. Ya estamos con los acertijos. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué se ve aquí? Esto parece una cripta. Parece un cementerio. Pero es que está todo lleno de tumbas, tío. ¿Qué me estás contando? Esto puede ser cualquier cosa. Por detrás no pone nada. Vale, bueno, si vemos ese sitio. Madalina, cabeza. Vale, y ahora combinamos esto con esto. Y tenemos una muñeca nueva. ¡Ole! Ah, vale, lo de la bola es para aquí. Joder, esto es complicado, ¿eh? Aquí vamos a echar un rato. Vale, vamos a ver. Es lo que diría si no fuera buenísimo, que es lo que sé. ¡Ey! A la primera. Vale, todo esto son cosas para vender, ¿eh? En verdad no. Vale, aquí lo tenemos todo. Hemos hecho lo del pozo. Hemos venido por aquí. Para esto nos falta algo. Vale, vamos a volver aquí. Vamos a guardar aquí. Y tan felices, ¿vale? Venga. Y pensando si queréis a quién le hacemos raid. Si hay alguien nuevo que queráis. Como ayer que le hicimos raid a Nancy. Bastante guay. Oh, Dios. Nada, nada. No va con nosotros. Nos piramos. ¡Coño, qué susto! Reba, muchas gracias por la raid. Mira, me has acojonado, tío. ¡Qué susto, copón! Mira, paso de vosotros, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Está aquí, bien. Ha salido el comando. Este es el canal de Revan, por si queréis seguirlo. Es más, insisto. Lo vi sufrir junto en el Star Wars Jedi Fallen Order. Y de ahí ya hermanos de por vida. Vale, la que pasa es que me ha hecho la raid cuando vamos a terminar, tío. Porque llevamos ya un buen rato. Hemos avanzado bastante en realidad. Y lo vamos a dejar por aquí. ¿Cómo he pasado de toda esa peña, eh? O sea, he pasado increíble. Aunque me gustaría ver si por aquí estaba por casualidad lo que se veía en la foto del pájaro. Que se veían unas... Oh, gracias. Que se veían unas tumbas y no sé qué. No, pero no parece ser por aquí, ¿verdad? Joder, mira que tengo la alerta de raid más simple y más tonta del mundo, ¿eh? Pues me la llevé. Vale. Tu, Zephyr. Vale. Uf. Buena sesión hoy, ¿eh? Hemos avanzado. Ha habido dificultades técnicas, pero estamos bien. Así que nada, chicos. ¿Nos vamos o qué? A ver quién hay por aquí para hacerle tremenda raid. Que somos poquitos, pero bueno. ¿Mikael Babrinek?
No tengo ni idea. Marlenario. Jugando a GTA 5. Ah, este amigo de Scandi. Ah, coño, está Scandi. Vamos a hacerle raid a Scandi. Venga, que hace mucho que no nos vamos con él. Vale, está a punto de escribir raid Scandi en el canal de este chaval. Ah, pues nada, Revan, te cuento. Pues nada, es que justo iba a cortar. Me has dado un susto que te cagas porque estaba huyendo de una serie de bichos. Pero muy bien, tío. Me está gustando mucho Resident Evil, ¿eh? Está muy, muy guapo. Esta zona ha sido un poco traumática, la de hoy. Bastante, bastante susto. Pero muy guay, tío. Muy, muy guay. Y nada, mañana... Mañana no le daré. Mañana libro. Pero... Seguramente el jueves siga porque es que tengo ganas de saber qué pasa, la verdad. Y creo que vamos más o menos por la mitad. Así que bueno, ni tan mal. Vamos a hacer raid a Scandi, que es un colega del canal, que lleva aquí bastante tiempo. Y nos enfrentamos a la paternidad hoy, efectivamente. Qué mal rato, ¿eh? Uf. Y nada. Importante después de hacer una raid de tener transmisión. Que no me pase como ayer. Estoy mentalizado, ¿vale? Así que ya está, chicos. Ha estado guay. Pero más guay estar el próximo día. Así que nada. Nos vemos. Gracias por la raid, Revan, tío. Chao, chao. Y bueno. Yeah.